Costa Rica. ¿Y cuánto tiempo era aquí en Costa Rica? 36 días. 36 días, ok. Esperando por una respuesta. Ok, y so, era tratando de pasar y ellos dijeron que no puede pasar la frontera. Sí, según lo que tenemos entendido, no nos dejan pasar por territorio de Nicaragua, no sabemos cuál es el motivo. Yeah. Y la razón, solo vamos de paso. Yeah. ¿Y cuál parte de los estados era tratando ir? ¿Cómo? ¿Cuál parte de los estados quiere pasar? ¿Cuál parte? ¿Para qué parte? Yeah. Para, no sabemos, para cualquier... No tenemos familia en Estados Unidos, en el caso de nosotros, para cualquier lado que podamos entrar nos sirve porque para luchar y trabajar. Yeah. ¿Y dónde está quedando aquí? ¿Tiene una casa, no, techo? No, sí, techo, okay? Sí. Estamos en la frente de inmigración durmiendo ahí en el piso. ¿Cuántos cubanos están ahí, piensa más o menos? Aquí quizás habrá unos... ¿Acá? Quizás 200, 300, 500, por aquí más o menos regados, distribuidos así en, uh-huh, en casas. Hay algunos que están en casa de campesinos, otros en oficinas aduanales y esas cosas ahí, otros frente a migración y así. ¿Y quién está dando comida? ¿Cómo está comiendo? No, estamos comiendo gracias a la ayuda que nos está dando el pueblo, tanto de Nicaragua como el pueblo de Costa Rica. Uh-huh. Yeah. Gracias a ellos estamos comiendo porque ya hace varios días que los recursos logísticos del país como tal se han ido agotando y quizás a los que están en los albergues sí los están atendiendo, uh-huh, con comida y eso. Yeah. ¿Y qué quiere decir? Somos muchos. Yeah. Tenemos cerca de 7,000 acá en el país. Yeah. ¿Y qué quiere decir al mundo de su situación? Ah, decirle principalmente a Daniel Ortega que lo que un día Cuba hizo por Nicaragua no solo se lo tiene que agradecer a Raúl Castro, también se lo tiene que agradecer al pueblo de Cuba, que básicamente los que vinieron a luchar acá a su país fue el pueblo de Cuba. Son el ejército, pero son del pueblo. Y el que vino a alfabetizar fue el pueblo. Uh-huh. Es decir, que también tiene que agradecerle al pueblo, no solamente a Raúl Castro. So, ¿va a esperar hasta hay noticias de los países a ver qué pasa o es el plan? Ya en espera llevamos 35 días, ya a veces nos desilusionamos un poco de la espera, a veces volvemos a tomar fuerza y seguimos esperando para ver si se nos da una solución, porque no queremos irnos así a riesgo. El presidente de Costa Rica está haciendo todo lo posible, está desesperado, pero no ha recibido el apoyo necesario de los países vecinos para resolver la situación. Yeah, okay, muchas gracias.